Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Reinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles cómo pueden crear una aplicación para luego ser utilizado el entorno sandbox y el entorno real. Esto lo vas a requerir en el momento que tú quieras utilizar un Express Checkout de PayPal. Bueno, lo primero que debes hacer es acceder a esta URL que te dejaré en la descripción del video. Para iniciar sesión ya debes tener una cuenta creada. En la parte superior derecha tendrás el botón para iniciar sesión. Bueno, una vez que estés dentro, lo que tienes que hacer es irte a My Account y aquí vas a seleccionar My Apps and Credentials. Un poquito más abajo vas a ver el apartado REST API Apps. Y aquí mismo vamos a crear una aplicación. Esta aplicación te va a servir para que puedas recibir pagos, que de hecho lo vas a utilizar en tu Express Checkout. Entonces le das clic aquí en Create App. Aquí le vas a poner un nombre simbólico. Por ejemplo, mi tienda online. O cualquier otra cosa que te recuerde que esta aplicación está conectado con algo que tú ya tienes desarrollado. En Sandbox Developer Account es la cuenta que de alguna manera va a estar ligada a esta aplicación. Esta cuenta de Sandbox recuerda que es un entorno de pruebas, entonces puedes elegir aquí cuál va a ser la cuenta del Sandbox ligada a esta aplicación. De hecho, por defecto, PayPal te crea una cuenta de Sandbox que viene siendo tu correo con el que te registraste en PayPal. Bien, entonces podemos darle clic en Create App y aquí vamos a tener un Client ID. Este es el que vas a utilizar para Sandbox. De hecho, aquí te lo está diciendo, el Client ID va a ser este. Cuando quieras pasarlo a un entorno de producción, solo tienes que darle clic aquí en este botoncito, le das en Live y te va a salir PayPal Account y tu Client ID. Más abajo puedes agregar algunas cosas que por el momento no voy a cubrir. Lo que me interesaba explicarte era cómo crear tu aplicación en PayPal para que pudieras utilizarlo en tu Express Checkout o donde sea que se requiera tu Client ID de PayPal. Si esta información ha sido de tu utilidad, no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook. Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos. En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme. Si deseas hacer una donación, estarás contribuyendo a mantener el canal. También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima.